Esa intro que habéis visto al principio la ha hecho un suscriptor sin que le pida nada, porque le ha apetecido y me parece genial. ¿Qué os parece? Dejádmelo en los comentarios. Hoy, seguir al man, vale, os dejaré su Instagram abajo en la descripción. Hacedle el favor de seguirle, ¿vale? Porque se ha currado esto así. Vamos. Bendiciones. Este vídeo es una crítica constructiva, ¿vale? Aquí no estamos para criticar y ya está. Pero además creo que va a ser realmente interesante. Por una parte, para los que no hayáis jugado Destiny 1 nunca, porque vais a flipar con la diferencia entre el chur de Destiny 1 y el de Destiny 2. Y bueno, los veteranos, pues un poquito de nostalgia también. Y es que creo que es importante tratarlo. Me parece que llevamos muchos años ya sin hablar del tema. Y es en plan, tío, chur en Destiny 2 es una mierda en comparación con el 1. Le han hecho como dos o tres mejoras, pero es que vais a flipar con la diferencia. O sea, es un pequeño vídeo, ¿vale? Creo que va a estar interesante pasar por ello, así que hagámoslo. Vale, a ver, o sea, no os voy a mentir, este vídeo es una crítica, ¿vale? Pero vais a ver la diferencia, vais a ver por qué. Es que no me puedo creer que desde 2017 tengamos esto. Esto es el inventario de chur desde 2017. Perdón, esto no existía antes, ¿vale? Es lo único que han añadido en estos 3 años. Y bueno, durante temporada del nómada también tenía las invitaciones a las pruebas de los 9, o sea, las misiones esas de los 9, ¿vale? Que formaban parte de la temporada y tal, y hicieron algo con su vida. Pero no sirve de nada. Vale, luego por otra parte le dieron mejores estados a las armaduras. Oye, mira, vale, a veces vienen con buenos estados, pero la mayoría de veces no, ¿vale? Y la mayoría de gente ya tenemos todo esto. Y la mayoría de gente, ¿para qué queremos venir a ver a este hombre? ¡Eh! Mira, a veces dice cosas interesantes, ¿vale? Pero te digo yo que esto no es nada comparado con lo de Destiny 1. Y no me voy a alargar mucho en este vídeo, ¿vale? O sea, objetivo del vídeo, mensaje, Bungie, haz el favor de actualizar a este hombre. Vale, como mínimo, dale otra rotación. O sea, es que también, o sea, solamente aparecen 3 pinches lugares. O sea, es el chur más cutre que hemos tenido en los 7 años de Destiny. ¿Vale, Bungie? Espero que esté escuchando, voy a enviárselo de algún modo. Bueno, he tenido la suerte de encontrarlo a la primera. Bueno, pues aquí tenéis al de Destiny 1. Mira, mira esta vaina. Ahora cuando cargue. Wow, bastante diferente. O sea, esto podría sustituir fácilmente lo que estábamos viendo antes en el inventario de Destiny 2. Pero, ey, ¿qué es esto de aquí? Además, vende ornamentos que rotan semanalmente. Damn, chur, eres bastante más importante aquí. Pero espera, ¿tiene más cosas? What, motores para las pinches Sparrows? Vale, esto probablemente nadie lo use, vale, a menos que lo podamos aplicar a exóticas en Destiny 2 de algún modo. Pero damn, también vende munición pesada. Vale, oye, en Destiny 2, si algún día entra en eso de vuelta, pues bueno, cambiará mucho todo, vale. Pero de cualquier modo es en plan, wow, ¿sabes? O sea, mira el inventario de este man comparado con el anterior. Ya es el triple de mejor que el anterior. Pero también tiene este consumible único que solo puedes obtener de este man, ¿vale? Y que mejora las oportunidades de obtener exóticos, ¿vale? Y da motivos para farmearlos derrotando jefes o en partidas de crisol al completar actividades. También tenemos este material también que servía para, sí, para transformar exóticos, si no me equivoco, para mejorarlos. Ahora no recuerdo si era exactamente para eso, pero sí. Y también podemos intercambiar materiales con él, ¿vale? De las monedas extrañas que obtenemos, si es que no nos interesa comprar nada de esto. Pero como os digo, es que puedes comprar hasta pinches ornamentos, tío. Es en plan, comparar este ornamento, o sea, este inventario con el de Destiny 1, ¿vale? Llevamos 4 años con Destiny 2. Ah, sí, bueno, os decía, comprarlo con el de Destiny 2, ¿sabes? Llevamos 4 años con el de Destiny 2, tío. Y esto es lo que vendría a ser lo que tenemos, sí. Creo que ya queda bastante claro, me parece que no hace falta ni decir nada, tan solo con comprar los inventarios en plan Bungie, por el amor de Dios, tío, meter un par de ornamentos al inventario de chur de Destiny 2, otro par de cositas. O sea, la idea de 2 ornamentos por semana que vayan rotando creo que estaría genial, ¿vale? Porque además así no tendríamos que obtenerlos todos de Eververso, y entiendo, ¿no?, que quieren darle más brillo a Eververso y tal, pero comparado esto con el de Destiny 2. Así que sí, por el amor de Dios, Bungie, haz el favor de mejorar chur, ¿vale? Porque antes en Destiny 1 todos estábamos hypeados por esperar a que viniera el fin de semana, y ahora en Destiny 2 no le importa a nadie, ¿vale? Simplemente a los que no tienen exóticos, porque a veces, mira, trae buenos estados, pero ni les interesa a la gente, la verdad. Así que creo que definitivamente podrían hacer como mínimo lo de los ornamentos. Y bueno, yo sé que Bungie también tiene sus ideas, puede pensar, ¿vale? Pero por lo general, o sea, la idea, el mensaje, Bungie, mejorado, ya. Vale, en fin, decidme vosotros qué opináis sobre esto. Vale, estoy seguro de los que no habíais visto este inventario de Destiny 1 estáis flipando, en plan, damn, me voy a Destiny 1, ¿sabes? Pero sí, decidme qué opináis, tanto los que no lo hayáis visto como los que ya sabíais de esto, en plan,
Sí, no, yo creo que habría que mejorarlo. ¿Y cómo lo haríais vosotros? Creo que la idea de los fundamentos está bien, ¿vale? Pero decidme vosotros qué haríais con Chur para mejorarlo, hacerlo más interesante. Además de eso, también creo que estaría bien que la rotación fuera algo más extendida en lugar de solamente tres lugares, ¿vale? Porque es cada semana buscarlo en esos tres lugares y además siempre se buquean las torres en plan. Se han olvidado de Chur, ¿vale? Así que por favor, acordaos de él y mejorarlo. Dicho eso, espero que os haya parecido interesante este vídeo, sobre todo a los que no conocíais el inventario de Chur de Destiny 1, y os haya traído algo de nostalgia quizás a los veteranos, así como pues explicaros un poco mi punto de vista sobre cómo está Chur. Por cierto, esta máquina sigue siendo de las más interesantes en la historia de Destiny. Hice un vídeo una vez sobre esta máquina porque, para los que no lo sepáis, probablemente fue inspirada de la película Contact. Es creo que exacta, al menos muy similar, y bueno, en ese vídeo pasamos sobre todo lo que queremos saber sobre esto, porque la verdad sigue siendo muy misterioso, al igual que esto. Esto nos daba a entender que quizás dentro del mundo del viajero podía, o sea, dentro del viajero había algún tipo de mundo que era un planeta Nietzsche, no, tenía otro nombre. De cualquier modo, sí, me recuerda a vídeos que hice en Destiny 1. En fin, espero que os haya gustado este vídeo, espero que tengáis un muy buen fin de semana. Decidme qué pensáis abajo en los comentarios, suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis, y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vas a checarlo. Adiós.